The future is ours. The future is ours. One. Ya estamos de este lado del estudio, ¿sí? Muy buenas noches, estamos aquí en Canal Prendido y hoy tenemos un programa verdaderamente prendido. Como ven ustedes, estamos bien movidos. Tenemos el rap, que es el rap. Tenemos a dos grupos exponentes de esta corriente musical que se originó en... Pásenle para acá, para que estemos todos juntos aquí de este lado del estudio, en nuestro set. Bien, y nos fuimos con un aplauso, claro que sí. Pásale, rapidito. Ok. A ver. Pues ahora vamos a hablar del rap, esta corriente musical que se originó en los barrios y suburbios de las grandes ciudades norteamericanas, en las que grupos de jóvenes cantaban y bailaban al ritmo de sus grabadoras y expresaban por este medio pues todo aquello que les acontecía, darse a conocer.
decir no, por ejemplo, a las drogas, al alcohol y a varios problemas que los jóvenes principalmente nos afectan. Actualmente el rap se ha comercializado bastante y eso ha permitido que se expanda en todo el mundo. Y pues aquí en Chiapas hay grandes exponentes del rap, como vieron ustedes. Y bueno, el rap es un ritmo bastante, bastante movido, bastante agradable, pero que a mucha gente no le gusta, principalmente a las personas adultas. Bueno, pero este es un programa joven y aquí van a defender lo que ellos hacen, lo que es el rap para ellos, como un medio de diversión, como un medio de desahogo también, de un medio de hacer deporte. Bueno, pues decimos que este programa, Canal Prendido, estamos en vivo. Nuestros teléfonos, el 323-53 al 55 y el 311-81 para que nos llames, felicites a los que están aquí en el programa, o des tu punto de vista acerca de lo que es para ti el rap, si bailas rap, qué es lo que no te gusta de esta corriente, qué es lo que opinas. Y bueno, tu crítica, todo lo que quieras decir, estamos aquí en el Teatro de la Ciudad. Nuestros teléfonos, 3353 al 55 y el 311-81. Nuestra dirección, prolongación de la Quinta Norte, Teatro de la Ciudad. Y bueno, antes de continuar el programa, quiero decirle que a las primeras 10 personas que nos llamen, les vamos a regalar un boleto para la obra de Don Cuco, el Guapo, en el concierto Comunicación. Aquí están los boletos para las 10 primeras personas que nos llamen para el día 19 de febrero, para mañana. Háblenos y les obsequiaremos un boleto que está muy padre este concierto. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Son dos grupos bien conocidos, ellos son Speed Cross, que acabaron de bailar ahorita. Bienvenidos, un aplauso para ellos. Y tenemos a un grupo de chicas que son del grupo Black Scratch. ¿Estoy bien? Sí, bienvenidas también. Y a sus representantes, amigos. ¿Sí? ¿Se puede decir? Sí. Bueno, pues él es su representante y él es su representante artístico. Claro que sí. Si quieren contratarlos o que se presenten, aquí pueden hablar a Canal Prendido de 7:30 a 8:30 de la noche. Hasta las 8:30 estamos, para darle su teléfono para que se comuniquen con ellos para alguna presentación que quieran que ustedes hagan para ello. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de lo que es el rap. ¿Cómo se fundó el rap? ¿Qué información tienen ustedes acerca de lo que es el rap? ¿Sí? Bueno, supuestamente lo que sé es que el rap se generó en Estados Unidos. Ajá. Por gente negra que quería, no sé, expresar lo que sentía y por medio de otras corrientes de música. Entonces, el rap yo creo que de ahí empezó y se sintieron un poco, no sé, expresaban todo lo que sentían. Aparte de romper un poco con la música que ya estaba haciendo, la música que se puede decir que era igual todo, ¿no? Ellos quisieron expresar algo diferente, un ritmo diferente, bueno, darse a conocer, ¿no? Por acá. Sí, pues yo pienso que fue una forma que ellos tuvieron para inventar un nuevo tipo de música para expresar todo lo que ellos estaban sintiendo, para decir lo que ellos estaban pensando, y pues yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo con eso, por eso estamos apoyando esta corriente. ¿Qué sienten ustedes al bailar rap? ¿Qué sienten ustedes? ¿Por qué los impulsa a bailar rap principalmente? Porque, bueno, hay grupos de música tropical, hay grupos de música romántica, y bueno, ustedes son rap, debe haber un motivo principal para que se inclinen por esta corriente, ¿no? Al menos yo pienso que el motivo principal es que a todos nos llena esa música. Ajá. Nos mueve bien, y al menos para mí pues es una diversión y un deporte. O sea, un deporte. Es bastante completo. Es bastante importante que el rap te sirve para desahogarte de tus tensiones, ¿no? Exacto. Sí, por allá. Hablen, no solo bailen, hablen. ¿Sí? Ojalá, se pasa el micrófono hasta por allá. A ver, ahí nuestro amigo, que estaba bien nervioso a la hora de entrar al programa, quién sabe por qué. A ver, ¿sí? ¿Tú bailas rap? Bueno, yo bailaba. Ajá. Ahora ya no, bueno, bailo, pero ya no con ellos, sino que ando nada más con ellos viendo y todo eso. ¿Coreógrafo? Algo así, más o menos, sí. Ok. Sí, tu micro. Háblanos de los pasos. No hablan. No hablan. No, pero ¿por qué esos pasos? ¿Por qué? ¿Por qué esos que se avientan y después se abren o algo así? ¿Sí? Bueno, esos pasos en sí se realizan de esta forma porque se apegan a la música, o sea, al ritmo que están expresando. Ajá. Y tiene que ser de esta forma, a base de brincos, a base de saltos, como dices. Que se puede expresar y combinar el ritmo del rap con el baile del rap, que es una cosa muy diferente. Ah, ok. ¿Expresan en determinado momento ustedes algo con algún movimiento? Bueno, lo que en sí expresamos es algo de sentirnos libres, o sea, sí. La libertad más que nada, porque
en el baile desahogamos todas aquellas tensiones que tenemos, problemas. Uh-huh. Entonces, en vez de guiarnos, digamos, hacia cierto vicio, hacia cierto... Sí. A cierta... Estimulante, algo así. Sí. El baile sentimos que es una mejor manera de desahogar esas tensiones a través del baile. Ok. Bueno, el rap se ha comercializado bastante últimamente, ¿sí, no? Pero existen, lo que comentábamos antes de salir al aire, de que existen artistas que originaron el rap, pero que no se comercializaron mucho, sino que se quedaron ahí como fundadores y fueron otros los que aprovecharon este movimiento para darse a conocer, ¿no? Por ejemplo, no sé, MC Hammer, ¿qué nos podrían decir de él? Bueno, MC Hammer fue algo más hecho para comercializarse. Sí. ¿Te acercas al micro? Sí. Así es. En sí, la base del rap son otras personas, son otra gente que está abajo de estos ritmos, que empezaron y que todavía existen, pero no conocemos. Sí. Solamente a través de videos podemos observar quiénes son estas personas que han incursionado en el rap desde sus principios. Uh-huh. Hammer, Vanilla Ice, todas estas personas fueron más que nada promocionales. Sí. Estuvieron un tiempo y desaparecieron. Desaparecieron. Los demás siguen y seguirán por tiempo. A ver, entre el rap y el tecno, ¿a lo mejor los instrumentos? Sí, yo digo que el tecno más bien son sintetizadores y el rap viene a hablar. Ajá. Tiene voz. Sí. Esa es la diferencia. Ahora, hicimos este programa, déjeme decirle, porque en programas pasados llamó una persona y nos dijo que por qué no hacíamos un grupo, un equipo, un programa de rap, porque dice que los raperos, por su forma de vestir y por su forma de peinarse, por su imagen, piensan que son, que consumen drogas, que a lo mejor son alcohólicos, por la forma en que se visten, y no, yo pienso que cada uno tiene su propia personalidad y tiene derecho a hacerlo de la mejor forma, ¿no? Entonces quisiera que ustedes que están aquí expusieran su reclamo ante esto. Bueno, eso es desde el punto de vista de que una persona vea eso, ¿no? Sí. Porque si una persona, como por ejemplo ellos que bailan, traen el cabello largo o el corte aquí rapado como yo, no por eso ya van a decir que somos bandas o algo así, ¿no? Uh-huh. Es desde el punto de vista de que la vea esa persona. Uh-huh. Y como nosotros, pues, como que nos sentimos bien así, pues eso hacemos y no somos banda tampoco. Ok, ¿sí? Yo pienso que más bien utilizamos el rap para... En lugar de inducirnos en las drogas, utilizamos el rap para bailar. Nos gusta usar la ropa floja para sentir la libertad y para poder, yo creo, que movernos bien en lo que es al momento de que estamos bailando. Sí, a ver, por acá. Además, pasamos nuestro tiempo libre así, ensayando y conviviendo, y es totalmente sano todo esto. Sí. Realizan ¿por qué estás triste? Es que no estás muy pensativa. Te voy a dar para que hables. Oye, toma. Aparte de bailar, realizan otra actividad. Aparte, bueno, estudian, ¿no? ¿Cómo? Pues la mitad del tiempo en la escuela y ya después con los amigos. Ajá. ¿Deportes? Pero qué más que deporte que bailar, ¿no? Bueno, sí, yo quiero decir algo muy importante. Nosotros, bueno, hablando de lo que estamos aquí, nos gusta el rap, bailamos y todo, pero ¿sí? no tomamos alcohol, no fumamos y nada de eso. Entonces nosotros nos cortamos el cabello de una forma, nos vestimos de una forma y pues bueno. No, ni siquiera tomamos alcohol como otras personas. A lo mejor esas personas que le estuvieron diciendo si consumen alcohol y si fuman, y ese es otro tipo de droga, sí, ¿no? Quisiera decir otra cosa. Otra a cosa ver. Muy importante que hay entre nosotros es de que a pesar de que nos sentimos libres, nos expresamos, y practicamos un deporte, como le diré, el rap, nos ha mantenido juntos. Es una amistad que empezó. Nos ha mantenido juntos y pues creo que ahora nos llevamos muy bien. ¿Qué piensan familiares de ustedes que bailan rap, por ejemplo? Bueno. Te regañan. A ver. Bueno, pienso que no nos regañan. Al contrario, como que nos apoyan, ¿verdad? Sí. Porque pues estamos haciendo algo bueno. Si estuviéramos haciendo algo malo, bueno, ahí sí, pero pienso que creo que nos apoyan bien. Entonces es positivo. ¿Sí? Sí, a mí me apoyan mucho mis papás porque para mí es una manera de realizarme, de me gusta mucho bailar, sí, exacto, y me apoyan mucho. Qué bueno. Nos habló la señorita Emilia Pérez Gallegos de Comitán. Saludo para Comitán, nos vemos allá en Comitán. Saludo para Tapachula, que nos sintonizan también.
San Cristóbal, Los Altos, toda la región del centro de... A todos los rappers, saludo para todos los rappers, creo que sí. Dice, le gusta señorita Emilia Pérez, le gusta el rap y que vuelvan a pasar la próxima semana otro grupo, ya que es el gusto del público. Bueno, a lo mejor la próxima semana vamos a ver, no te puedo decir no o sí, pero a ratito van a bailar ellas, que son Black Scratch. Black Scratch. Sí, que son las que van a bailar enseguida. Bueno, quiero repetir que a las personas que llamen hasta las 10 de la noche, hasta las 11 de la noche con la señora Elsie, les vas a dar a entregar los boletos para las 10 primeras personas que nos llamen para regalar estos boletos de Don Cuco, el Guapo, en el concierto. Bueno, háblenos de... ¿Mande? Nada. Pues si no hablas, se los van a llevar aquí nuestros invitados. ¿Cuántos grupos existen ahorita en Tuxtla? ¿Tienen conocimiento? Más o menos, un conteo así. Y los más importantes, supuestamente, son ustedes, porque están aquí en el programa. Sí, existen. Sí, grupos existen muchos. La verdad, ¿sí? son una cantidad exagerada, se puede decir. Pero no todos ellos hacen lo que, digamos, en cierta forma hacemos nosotros. Ajá. Presentarnos. Ellos están formados, pero no llegan en cierta forma a esto. Existen alrededor de conocidos, ¿sí? Grupos conocidos, unas 13 grupos, sí, que andarán en el mismo ambiente que nosotros. Qué bueno. Bueno, pues vamos a ir unos mensajes de volada, no vamos a tardar nada. Repetimos teléfonos, 323-53 al 55-3181. Y ahorita que regresemos de mensajes, nos vamos a ir con el grupo Black Scratch, para que vean ustedes la calidad. Vamos a ir unos mensajes y regresamos así de volada. Adelante. Come on, baby. Máquina Total 6. Say that again.
para acá, vénganse. Bueno, pues en lo que llegan quiero decirles que nos habló Marta de la Cruz Pozo, felicita a su nieto Alberto Sánchez Jiménez. ¿Quién es Alberto? ¡Bravo! Alberto. Dice la señorita Lisbeth Osuna, felicitan al grupo y al organizador, al maestro organizador. ¿Quién es? Bueno, ¿él? Todos. ¿O él? ¿O todos? Todos. Felicitación para todos, no se va para acá. A la señora Mónica Edith Rojas de Culebro, Colonia 24 de Junio, felicita al programa, muchísimas gracias. La señora Luz María Sánchez de Infonavit Chapultepec. Los grupos bailan muy bien y que esos programas pasen en la noche, ya que son del buen gusto del público. Bueno, pues muchísimas gracias, qué bueno que les esté gustando este programa, porque es para ustedes. Bueno, pues déjeme decirle, ya perdí el papelito, por aquí lo dejé. Dentro de nuestros invitados también son... No, hombre, esos son buenazos, saben de todo. Está Rui, Enrique y Marcos, que ellos hacen sonidos con la boca y cantan. Y nos van a improvisar algo así rapidísimo para que vean qué calidad. Quiero mandar saludos a Erika, que nos está viendo. Bueno, ok. Guardamos silencio y vamos con ellos. Sale. Así como me ves, estoy acá. Hay algo que no has oído, si no estás jodido. Por eso que te digo, no es nada divertido. Lo dicen en la radio, en la televisión. Hablan de las drogas y está cabrón. No sé lo que pasa con esta juventud. Saben que es malo y que daña la salud. Pero si ya lo sabías, me da mucho gusto. Ten cuidado, no te vaya a dar un susto. Digo lo que digo, y es de corazón. Nadie nos gana porque soy el más mejor. Cuando llego a la casa, esto es lo que pasa. Comienzo a gozar con toda la raza en el micrófono. Yo vivo el cotorreo, soy el mejor y eso es lo que creo. Okay. Bueno, a ver, ¿tu micro? Creo que está un poquito fallando un poquito. A ver, ¿no está? ¿Ahí está? No sé yo. A ver, ¿sí? ¿Habla? ¿Sí? Ok. ¿No se oyó nada? No se oyó. Sí, se oyó. Pero sí se oyó. Bueno. Un otro aplauso, la verdad, están medio aguados. Ahorita que estábamos en lo que estaban bailando las chavas, el break es algo básico en el rap, ¿no? Se puede... ¿Puedes desenvolverte dentro de la forma de expresarte en esta corriente? A ver, un micro por allá y queda otro por acá. ¿Sí? ¿Tú quieres hablar? ¿No? A ver, que nos explique, tenga el micro. ¿Del break? Para mí en el baile, gracias. En el baile el break es un complemento para el rap. Okay. Es un complemento para el rap. ¿Sí? Para mí el break pues es también un complemento y ayuda mucho porque de ahí nació el rap, se podría decir. Se deriva. ¿Sí? A ver. Bueno, ustedes aparte de bailar y de presentarse bailando rap, pueden ¿están conscientes de los problemas que nos afectan a los jóvenes? ¿Sí? ¿O por medio de rap ustedes dan una solución? Bueno, ¿o pues un yo mensaje creo... a los jóvenes para que puedan realizar otra actividad? Sí, yo creo que por medio de las canciones nosotros podríamos dar algunos mensajes a los jóvenes, pues no a las drogas, no al alcohol, todo ese tipo de cosas, porque yo pienso que, o sea, no les sirve de nada. Podrían buscar otra forma de descargar sus energías, como es deporte o bailando o haciendo cualquier otra cosa que ustedes quieran, que cada quien pues tiene talento para varias cosas. Yo pienso que sí. Deberían de buscar otra forma. Y aparte que el rap, bueno, se debe buscar el medio principal de llegar a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes lo que más buscan son la música y las formas de divertirse. Entonces atacar, o sea, irnos por esos medios que es la música, sí. Y por medio de él decir mensajes positivos para que los jóvenes no caigan en esos problemas, ¿no? Sí, yo creo que sí, pienso que sería mejor que dijéramos por medio de la música lo que sentimos o descargáramos nuestras energías por medio de la música, es una forma divertida. Okay. Bueno, pues ahorita que mencionamos del break, unos jóvenes de aquí iban a hacer una demostración acerca de algunos pasitos de break. Sí, sí. Les ponemos un poquitito de música.
garden, I'm hard as it gets. Move your like a house on fire. Much work to do, cannot retire. Let all the people know I'm down to earth. For what it's worth, to let you know, it's the power of the rhythm. The power of the rhythm. Bueno, pues, algunos pasitos. Y quiero decir que en el programa Sobremesa, que pasa todos los días a las 5 de la tarde, a 5, ¿verdad? De 5 a 6 de la tarde, van a participar Black Scratch y Speed Crush el día, ¿no me dijeron? El día jueves y viernes, para que nos vuelvan a ver. Va a estar bien padre. Tenemos muchas llamadas, principalmente para felicitar a nuestros invitados. Ana Rosa Jiménez Hernández de la Colonia Poviste saluda y felicita al grupo y en especial a Marco Antonio. ¿Quién es Marco? Alejandro Orea, saluda al grupo Speed Cross de parte del grupo Cats. Si pueden hacer otra presentación, van a hacer otra presentación dentro de un breve momento. Carla Carranza Ojeda y Yacina Cruz Valeri de Fraccionamiento Vista Hermosa, saludos al grupo Ibiza y felicitan que bailen. Los felicito que bailen padrísimo. ¿Quién es Ibiza? Ah, entonces no es Ibiza, no es el grupo. Bueno. Juan Sebastián del Fraccionamiento La Hacienda. Saluda a Ibiza y Neyeri. Ábalos, venga el programa del Fraccionamiento La Hacienda. Nubia Marlene González, Fobista, saludos a Marcos y Giovanni. Norma Karina Ramos, Fometa Ramos, saludos al grupo de rap, a los chavos y chavas, muchísimas gracias. Carlos Gómez, saludos al grupo Speed Cross, en especial a Armando y Alberto. Dorian Ovilla, está muy bien el programa. Bueno, pues háblenos, bueno, antes de continuar quisiera repetirles que tenemos todavía boletos para los que nos quieran llamar al concierto de Don Cuco el Guapo, que es un robot que toca, que está muy padre. Para el día de mañana háblenos y le vamos a obsequiar un boleto para que se lo lleve y para que se haga presente en el Teatro de la Ciudad para disfrutar de esta magnífica presentación. Bueno, pues háblenos acerca de quién, ustedes diseñan su ropa, ya la compran hecha, ¿por qué esos colores? ¿Son las chavas la que hace la ropa? ¿O cada uno aporta una idea? ¿O hay un diseñador así? No, entre todos armamos el vestuario, los colores que a todos nos gustan, todos damos un poquito de nuestra opinión. Entre todos lo formamos. Ajá. Es decir, nosotros somos los propios diseñadores. Acabamos muchas hojas. Cuadernos. Lástima. No, pero es que nos enfocamos principalmente a los colores que pueden atraer más a la gente. Como es, por ejemplo, el rojo, pues, el blanco y el azul, aparte de que nos gusta mucho. Sí. Pero, por ejemplo, bueno, ahí están demostrando que el origen del rap es norteamericano, ¿no? Sí. Estados Unidos. Pero podrían en determinado momento ustedes diseñar una ropa que los identifique, ¿no? Como mexicanos que somos, para poder expresar por medio de ello una corriente musical, aunque no sea de, pues, de aquí, nacional, ¿no? Esta ropa es A ver, párate. Modélala, disfruta, estás aquí. ¡Bravo! Gracias. Los raperos aquí en México por tradición usamos esta ropa. Ay. Ajá. Los raperos norteamericanos es diferente ropa. ¿Sí? Esta ropa es mexicana toda, aunque sean colores. Sí, el vestuario es. ¿Y por qué la cachuchita? A ver allá, ¿y por qué al revés? Bueno, casi la mayoría de todos los raperos utilizan, se dan a conocer por la gorrita hacia atrás. Cualquier persona que mires con gorrita hacia atrás es porque... ¿Ah, sí? Es rapero o le gusta ese tipo de música. Ajá. Ok, vamos a decir rapidísimo muchas llamadas porque queremos agradecer muchísimos que nos llamen. Tenemos bastantes llamadas que están, miren, qué bueno que te estás tomando la molestia de agarrar tu teléfono y marcar aquí el canal prendido. Muchísimas gracias, este programa es para ti, está hecho especialmente para ti. Decimos, si quieres darte un saludo, una opinión, una crítica, es bienvenida. Ariel Coutinho, de Fraccionamiento Laureles, saluda a los amigos, los raperos, Ibiza Nayeri, El Toro. ¿Quién es El Toro? Alvin Esperanza y Rui, que los quiere mucho a todos. Julio César Pérez, saludos al grupo rapero. Bueno, a los dos nos dijo que Mónica Díaz Urbina, de Tuxtla, Colonia Emiliano Zapata, felicita al grupo.
Saludos a Esperanza y Darío. ¿Quién es Darío? Y que bailan muy bien. ¿Tú? Ajá. ¿Tú? Aarón, felicita al grupo, especialmente a Armando. ¡Bravo! Familia Castillejo, felicitan al grupo, en especial a Erwin y Ruiz. Y Rui. Y Enrique. Rui Enrique. Mario Pascasio, felicita a los grupos y principalmente a Marcos. ¡Bravo! ¿Jacina? ¿Jacina es? Jacina y, Jacinta y Carla, saludos a Ibiza Ábalos. Como que les dijeron que iban a estar aquí, ¿verdad? Lorena Patricia Sueta Morales, las delicias, le encanta el rap, los chavos que están en el programa los conoce ya que estudian en la misma. En la prepa 2, saludos a la prepa 2. Saludos a Rui Enrique, saludos a Rui Enrique de su... ¿Su hija, dice? De su hija, Lupita Zúñiga. Bueno. Claro que sí, así de volada. Bueno, saludos a Jorge Manuel y a César y al grupo Cats y a todos los chavos que bailan rap. Okay. Saludos. Bueno, repetimos teléfono 323-53 al 55 y 3281 para que nos llamen y te lleves, además de dar tu opinión, unos boletos para que veas a Don Cuco, el guapo. Bueno, ustedes, en determinado momento el rap no puede absorberlos demasiado y descuidar sus estudios o sus otras actividades dentro de su familia. Allá hicieron una cara como que sí, no llegan a en un momento dado. Es que quiero decir una cosa, los jóvenes tendemos a lo que más nos gusta, nos inclinamos más a eso, y por eso descuidamos otras cosas, ¿no? Otras cosas que pues, sí pueden ser fundamentales a futuro, ¿no? La preparación, nuestros estudios. Y qué bueno que exista un medio de diversión, un medio de que te puedas divertir, desahogar, ¿no? Pero sin descuidar tus actividades principales. Llega un momento dado el rap, absorberlo así y decir no a los estudios, o decir nada, no hago la tarea, no hago lo que me voy a ensayar. Yo pienso que hay un equilibrio, podemos hacer las dos cosas bien. Ajá. Y a mí me da tiempo tanto para ensayar rap como para la escuela. Cuestión y de voy... organizarse. Sí. A ver por allá, alguien no hable, hablo, a ver nuestro amigo, Darío te llamas, ¿verdad? Pues, ajá, tampoco. ¿Tampoco te gusta la escuela? A mí no me absorbe, todo el tiempo, porque ¿sí? Todo... Tengo los unos horarios. Ah. Okay. Dice José Luis Azueta que cree que el rap es un modo de expresarse y disipar sus energías. ¿Sí? Estamos de acuerdo con él. Ah. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, cuando tienen algún problema, mejor se ponen a rapear en vez de que a gritar. Sí, y ya salen desahogas así como que la todo. Si estás deprimido o estás muy feliz, pues yo creo que bailando desahogamos todo lo que traemos. Sí. ¿A qué edad empezaron ustedes a bailar? Ah, ya estaban rapeando ahí, ¿no? ¿Sí? Pues todos yo creo que ya tenemos varios años bailando, ya desde pequeños nos gusta mucho el rap. La Ahora, ¿qué se necesita para bailar rap? ¿Cualquiera que pueda, que baile rap? Bueno, o sea, cualquiera que sepa, que tenga aptitud para el baile puede en un momento determinado... Agilidad y destreza, o sea, y que le guste, más que nada que le guste y que le dedique, no sé, 2-3 horas diarias, con eso más lo dedican suficiente. A ustedes? A veces más, o sea, depende, a veces menos, todo depende. Sí, ok, ¿por ese lado? Bueno, creo que lo más importante para bailar rap es coordinación. Así es. Eso es lo más importante para mi punto de vista, porque muchas personas sí bailan rap, pero son unos incoordinados que llegan hasta acá, vaya. Entonces, coordinación, agilidad, destreza... Y condición física, porque se cansa uno bastante. Sí, bastante. Entonces es ahora, coordinación principalmente. ¿Ustedes, aparte del rapear, les gusta, por ejemplo, la música tropical, el aguapachón, el caballito, no, el bueno, rock? ¿O no, de plano se encasillan en el rap? No. Claro que no. Bueno, yo pienso que no solo porque bailemos rap, yo ya solo veo esa música. Y si vamos a una fiesta y que ponen chunchaca, no. Chunchaca. Ahora, ustedes van a ser unos buenazos bailando caballito. No. Ay, chiquitita, linda. Vamos a hacer un especial de caballito para que vean que aquí también hay varios que bailan caballito. Todos los camarógrafos saben bailar muy bien. Rap, son raperos. Hay caballos raperos también. Vamos a hacer unos mensajes y vamos a regresar de volada aquí al canal perdido. Y regresamos con el grupo Speed Cross. Vamos de volada. We'll be right back.
and I won't stop until I make you rock. So understand that I can make you dance, 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 dance. The beat is on, you know it's hitting. Get on the floor, don't wanna see nobody sitting, cause I know it's slow. When I'm on the mic, make you dance and do what you like. It's a simple calculation like one and one is two. I don't do this all for me, I do it all for you. And I won't stop until I make you rock. So understand that I can make you dance. Bien, 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 estamos aquí. Ya, véngase para acá, chavos. Tenemos varias llamadas para ustedes y varios puntos todavía por comentar. Nos habló Juan Manuel Serrano de Suchiapa. Felicita a los dos grupos y dice que ¿qué opinan sobre el baile de Michael Jackson? Aquí tenemos una fanática sasa de Michael Jackson, de corazón. ¿Qué opina de Michael Jackson? Porque acerca de Michael Jackson se han hablado mil cosas. Lo han bajado hasta los suelos, lo han subido. Y bueno, ¿esto en determinado momento puede afectarlos a ustedes? Siendo Michael Jackson uno de los exponentes del rap y del break. Bueno, a mí cuando hablo mal de él, pues sí, en cierta manera, en cierta parte me enojo y pues a veces me deprimo. Y Michael, pues baila muy bien y Michael es padrísimo. Okay. Dice que Lorena Velázquez de Infonavit Grijalva dice que existen, bueno, aquí dice que hablen del rap con sus letras degradantes. A lo mejor quiere decir que si algunos artistas cantantes utilizan letras degradantes. ¿Degradantes podemos decir que en determinado momento insulten a la sociedad? ¿No? Bueno, yo creo que sí hay mucho de eso porque a los negros los discriminan mucho. Ajá. Y pues por medio de sus canciones expresan lo que sienten y el odio que tienen hacia ciertos aspectos. Sí. Entonces yo creo que sí utilizan muchas sí. Familia Jiménez de la Cruz, Faccionamiento Buenos Aires, felicitan al canal por la labor que hacen al presentar programas muy bonitos y felicita al grupo que baila muy padre. Saludos a su primo Alberto. Otro. Muchísimas gracias. La verdad que me es una... Falta la abuelita. De veras que ustedes le han de haber mochado con algo a sus abuelitos, a sus primos, a todos, ¿no? Para que les hablaran. Completa. ¿Verdad? Porque ahora sí que rompimos... Déjame decirle que rompimos récord en llamadas aquí en Canal Prendido. Y más que nada, nos da mucha satisfacción de que los comentarios por parte de ustedes cuando les gusta un programa es bastante emotivo y eso nos impulsa a seguir adelante, claro que sí. El grupo del segundo F, Colonia El Mirador, y saluda a Selena y Alberto que lo quiere mucho. Dice,
Erika Coutinho, que quiere mucho a todos sus amigos del grupo, y gracias a Rui por los saludos que me envió, lo quiero mucho. ¡Ay! Bueno, voy a decir, nada más nombres, porque son saludos para todos. Nos habló Rebeca, Ana Laura López, la familia San Sebastián Alfaro, saluda a Edwin Castillejo, que baila muy bien, no haya gusto bailar, Delma Román, Marisol y Mari Carmen, Ulises y Eduardo, saludos a los dos grupos, en especial a Ibiza, Carla Corina Domínguez, saludos al grupo y en especial para Luis, Dai Sui, de Tapachula, saludos a Salvador Navarro. ¿Quién es? ¿De Tapachula? ¿Eh? Saludos para Tapachula. Tapachula, qué bueno que nos están sintonizando allá en Tapachula. Decíamos ahorita, es Tapachula, no Tapatula, Tapachula. Nos decían que, por ejemplo, los rockeros están en contra del rap, siendo que los raperos admiran en cierta forma a los rockeros. Bueno, a mí me gusta mucho el rap y me gusta el rock también, pero yo tengo muchos compañeros que les gusta el rock y simplemente porque me gusta también el rap, pues ya no les me quieren hacer menos o algo así, ¿no? Lo piensan de que el rap pues es para nacos y ese tipo de cosas, pero no, el rap simplemente es una corriente de música que se puede bailar y si a todos nos gusta, pues lo vemos bailar, ¿no? Y a los que no les gustan, pues bueno, respetar, porque no. Ajá. Marcar tu ray. Nunca te vas a oír sin micrófono, déjame decirte. Bueno, yo pienso que a los que no les gusta el rap es porque no lo saben bailar. Porque el. No creo, porque yo conozco gente grande que sí le gusta el rap y le gusta cómo baila, es raro, ¿no? Aquí en televisión hay mucha gente que baila rap. Bien raperos todos. Claro que sí. No saben bailar rap, por supuesto. Entonces, no sé. Bueno, sí, porque en cierta forma, a algunas personas que no les gusta es porque no lo saben bailar. Tengo unos amigos yo en Veracruz de que no bailan rap. No, que esa cosa que no sirve, que no sé qué. ¿Por qué? Le digo, no, pues yo no lo sé bailar. ¿Sí? Entonces, ¿bailar? Pienso que porque no le gusta es porque no lo saben bailar. Sí. Me gustaría, estamos sobre tiempo, pero quiero aprovechar ya este momento del programa, agradecerles muchísimo por haber participado y venir a demostrar sus aptitudes y más que nada demostrarse ustedes mismos que son capaces de hacer cosas buenas, ¿no? Pero ustedes, que son en determinado momento un punto importante dentro de la juventud aquí en Tuxtla, quisiera que aprovecharan este medio, este programa Canal Prendido, que es de ustedes, para dar un mensaje a los jóvenes acerca de los problemas que actualmente se viven, como son las drogas y todos esos problemas que no hacen más que hundir. Alguien así que sea, pero bien expresivo. ¿Sí? De volada, a ver tú. Bueno, yo quisiera que todas las personas, si no les gusta el rap, que se dediquen a otra cosa, pero que no utilicen los productos nocivos para la salud. Okay. Y vino a las drogas, muchacho. Así es. Sí. Señora Marielena Lezama, zona centro, felicita al equipo de TV, Canal 10. Está bien que bailen el rap y no anden de viciosos. No sé si por los de aquí de Canal 10 o por todo el público que nos está viendo, pero quiero decirle que somos bien raperos. No le entramos a nada. Muchísimas gracias por llamarnos. Híjole, es que estamos recibiendo tantas llamadas que déjenme decirle que para descifrar estas llamaditas que nos pasan. Saludos a Esperanza y David y que no descuiden sus estudios. Eroilán Álvarez. Froilán, gracias. Grupo Hermanos Raperos. Saludos a los raperos. Familia Garcés de Tuxtla, felicita el programa que está buenísimo. Gracias. No está buenísimo, está prendidísimo. Saludos al conductor del programa. Gracias, gracias, gracias. Mi primer saludo después de 40,000. Familia González Peña de la colonia Infonavit, Grijalva. Saludos a la familia Peña Montesinos. Sintonizan en el municipio de Jiquipila. Saludos para Jiquipilas y saludos para Cintalapa, que es el pueblo natal de la productora de este programa. A ver, hablen. Hablemos todos. Digan inviten ustedes para que los chavos bailen rap aquí en Tuxtla. ¿Y cómo pueden? Si ustedes, por ejemplo, en algún momento pueden adiestrar a chavos a bailar rap. A ver, ¿tienen algún club rapero? Sí, que vengan con nosotros
a todos los que les guste bailar y a los raperos que le echen más ganas, que se unan al movimiento. ¡Siga adelante el rap! Eso es lo que queremos. Sí. Nos comentaban por acá, Marcos, los eventos y que han resultado... Sí, aquí he participado en varios concursos que se han hecho últimamente acá en el estado, acá en Tuxtla. Y pues sí, hemos tenido la suerte de haber ganado esos concursos. Sí. A ver, por acá. Por ahí está el micro. Querías hablar, ¿no? A mí que las personas que les gusta el rap y que quieren bailar, que no se sientan oprimidos por los chavos que les digan, no, que eres rapero, que eres lo peor, que no se sientan mal, porque habemos personas que sí apreciamos lo que ellos hacen, lo que intentan hacer cuando bailan, sus movimientos, y que pues que no se sientan mal cuando alguien les diga que no baile. Bien, este programa, además de que lo ven jóvenes, los ven muchos padres de familia, y eso nos alienta muchísimo, porque es un foro en el cual expresamos todo lo que estamos en contra, todo lo que no nos gusta, lo que apoyamos. Un mensaje para los papás de esos que dicen, ay, mi hijo, ¿cómo le voy a dejar bailar esas cosas? Háblenle, por favor, alguno de ustedes, regáñenlo. Bueno, que si prefieren que bailen o que estén tomando drogas o fumando o tomando, yo creo que mejor bailar que estar haciendo otro tipo de cosas. Bueno, sí. Nocivas para la salud. ¿Quién es el intérprete preferido de ustedes? ¿El qué? A ver, un micro. Allá tienen un micro, ¿no? Ahí está. El mío es Heavy D, Ice Cube, Ice-T. Ahora, en México, por ejemplo, ¿qué tan difundido está el rap? Solo hay un grupo. ¿Solo hay un grupo? Calo. ¿No se ha visto últimamente rap en México, a comparación del rap americano? Pues, el rap de México está... Se puede decir que puede competir a nivel... ¿Mundial? A nivel rapero con otros grupos de otros países, y tiene un buen estilo, y dan una buena imagen, que es lo principal, dar una buena imagen a los demás, al público, a los jóvenes, a las personas. Yo no sé si nos da tiempo todavía de presentar un número más. ¿Ya no? Bueno, sí. Yo lo que quería decir es que sí hay muchos grupos, lo que pasa es que falta mucho apoyo, pero de que hay no conocidos, pero pueden haber. ¿Sí? Otro comentario más por allá. Tú estuviste muy callado. Tú veniste a bailar. Yo quiero hablar. ¿Verdad? Sí, Susana. Sí, Susana. Susana. Son novios. Por eso. A estar bien enamorados y como quedaron. Un mensaje para los jóvenes que nos están viendo. Bueno, un saludo para todos los jóvenes que les guste el rap. Bueno, repetimos que las personas que se ganaron los boletos pueden pasar aquí a Canal 10 en el Teatro de la Ciudad, prolongación de la Quinta Norte, con la señora Elsie, y traer una identificación para que les puedan entregar este boletito hasta las 10:30, porque a las 11 ya va a estar en su casita doña Elsie. Este boletito para que se lleven allá y participen mañana, presencien, sean públicos. De esta obra. Bueno, nos vamos a despedir bailando, pero van a bailar aquí. Vamos a echar un poquito para atrás para que puedan bailar con libertad ahí arriba, donde quieran. Nos vemos el día lunes, por favor, no abusen, diviértanse mucho, y nos vemos el día lunes aquí en Canal Prendido. Adiós.